Bienvenidos al Noticiero Central. Hoy es miércoles 28 de abril, donde le traemos toda la información. En el ámbito nacional, la cantante salsera Yajaira Paciencia pide perdón a su manager Sergio George por la falta que habría cometido debido a la fiesta que realizó por su cumpleaños en el distrito de Cieneguilla. Ella, a través de las redes sociales, en una transmisión, pidió perdón a su público y sobre todo a su manager Sergio George por la decepción. Antes de contar cómo sucedieron las cosas, es necesario pedir disculpas, mis más sentidas culpas, perdón si es necesario, primero que todo a mis padres, que eso es lo que más amo en esta vida, a la gente que me sigue, a todas las personas que se han visto afectadas con esto, con lo que estamos pasando ahorita a nivel nacional, a nivel mundial, con la crisis sanitaria, tanta gente pasándola mal, tantos amigos, cercanos, lejanos que están perdiendo familiares. Quiero tener más sentidas culpas. Estoy haciendo esta transmisión no para justificarme de absolutamente nada, porque la infracción que he cometido es totalmente grave, sobre todo en el momento que estamos pasando. Lo vuelvo a repetir, no me quiero justificar con absolutamente nada, lo único que quiero es dar la cara, pedir disculpas, contarle cómo fueron las cosas y que sientan mi sentir alto también, ¿no? No, pues, ¿qué te puedo decir, Mónica? Yo estoy aquí muy, muy afectada, más que todo por mis papás también, por toda la gente afectada. Yo me veo y me doy vergüenza, obviamente, me doy vergüenza, pero es que tampoco intento justificarme. Soy joven, cometo errores como todos. Yo creo que si alguien entra en pánico, muchas veces la ha fregado de mil maneras. Yo entré en un estado que yo ni siquiera podía moverme, no pensaba, me bloqueé completamente, me dio miedo, porque es la realidad, no voy a justificarme. Porque muchos dicen, ay, se quiso hacer la viva. Es que ¡esa es la viva! ¡A ese meta! Serán solo las acciones de la cantante quienes determinarán si sus disculpas son realmente sinceras. Asimismo, la cantante Yajaira Paciencia desconoce el motivo por el cual los efectivos policiales no le impusieron el parte oficial cuando intervinieron la semana pasada una fiesta organizada precisamente por su cumpleaños. Afirmó asimismo que pagará la multa respectiva por el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad dados por el gobierno central. No sé qué hicieron mis compañeros, yo de verdad no los vi cuando yo me fui, prácticamente en el estado de pánico que estaba, muy nerviosa. Cada uno corrió y a salvar su propio pellejo, creo yo. O sea, en la realidad, la policía hizo su trabajo. Pero ¿por qué no aparecen en el parque? A eso voy. Si acá te están diciendo que tú has estado ahí, que Jimena ha estado ahí, que Facundo ha estado ahí. Bueno, y el único que aparece es Pancho, no aparece nadie más en el parque. Cuando yo abro la maletera, cuando ya no había nada de gente, yo me siento en la parte de atrás del carro y le digo a Jorge que venga. Mi hermano viene con mi amigo Daniel y le digo, vámonos. Yo estaba en total pánico, estaba llorando, estaba con miedo y nos fuimos. Yo no sé qué hizo cada uno de ellos, de mis compañeros, yo no te puedo hablar por ellos. Permíteme, por favor, para centrarnos en los hechos, ¿no? Sí. Nos estás diciendo que cuando tú escuchas el transcurso de 40 minutos, cero bulla, sí. Ya no hay nadie, tú llamas a tu hermano, a tu otro amigo y dices que vengan por mí para que me lleven. Ajá. Tú habías llevado a tus amigos, que ya sabemos obviamente que son Pancho, Facundo y Jimena. Tú te vas tú sales de la casa. Nunca sale, dice. Tú sales de la casa y te vas. ¿Tus amigos se vuelven a encontrar contigo en el transcurso de esa madrugada hasta que termine el toque de queda? Yo no... ¿Tú duermes ahí? No, yo me quedé en la maletera hasta las... No,
En la maletera estuve como 40 minutos y llevé a mi hermano. ¿A qué hora fue la intervención más o menos que tú puedas recordar? ¿12 de la noche? 11 y media, 12. 12. No, el operativo examen. Habrá durado 30 minutos. Horas. 40. Ah, ya, adentro de la cara. Asimismo, más de 10.000 niños y niñas y adolescentes recibirán una pensión de 200 soles. Así lo afirmó la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Silvia Loli, quien informó que se trata de una pensión de 200 soles mensuales que se entregará a las personas que están al cuidado de los infantes que son huérfanos de padre o madre debido a la COVID-19. Nuevamente a reiterar el pedido a la población y volvemos a solicitarles, por favor, que la gente se inscriba para recibir la pensión de orfandad por COVID. Pueden entrar las personas a la página web del INAVIF y entrar al link del COVID, ¿no? De la pensión de orfandad, y bajar la información y llenar. Es un formato muy sencillo donde se ponen los datos de la persona que está a cargo de los huérfanos y cuáles son los huérfanos. Y quién es la persona que falleció, si fue una o dos. Ya hemos iniciado ese proceso de entrega de pensiones, pero seguimos teniendo muy pocas solicitudes. Por favor, acá ha habido muchísimos fallecidos y ese es un apoyo económico de 200 soles por cada niño que es huérfano. Es personal, es un derecho individual y hasta que cumplan los 18 años que está disponible. Hay que solicitarlo porque nosotros no tenemos cómo identificar cuáles son los niños que son huérfanos, ¿no? O sea, porque hay padres pues que tienen hijos en varios lugares, ¿no es cierto? O hijos de que donde están con la abuela, otros hijos de antes del matrimonio, de después o lo que fuera. Entonces nosotros no tenemos, no interesa ese tipo de relación, lo que interesa es el vínculo de orfandad. Me han señalado que hay algunos proyectos relacionados con las personas con discapacidad. El CONADIS depende del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Hemos hecho la presentación de un proyecto de ley para fortalecer las capacidades del SINAPEDIS, del Sistema Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, que se aprobó en Consejo de Ministros este miércoles y que seguramente ya hoy día debe estar, o el lunes, ya yendo el oficio al Congreso de la República. Y también ya tenemos concluida la Política Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, que esperamos pueda ser aprobada en la agenda del Consejo de Ministros siguiente. Y les agradecemos muchísimo el trabajo que podemos desplegar en su conjunto. Gracias. Nuevamente a reiterar el pedido a la población y volvemos a solicitarles, por favor, que la gente se inscriba para recibir la pensión de orfandad por COVID. Pueden entrar las personas a la página web del INAVIF y entrar al link del COVID, ¿no? De la pensión de orfandad, y bajar la información y llenar. Es un formato muy sencillo donde se ponen los datos de la persona que está a cargo de los huérfanos y cuáles son los huérfanos y quién es la persona que falleció, si fue una o dos. Ya hemos iniciado ese proceso de entrega de pensiones, pero seguimos teniendo muy pocas solicitudes. Por favor, acá ha habido muchísimos fallecidos y ese es un apoyo económico de 200 soles por cada niño que es huérfano. Es personal, es un derecho individual y hasta que cumplan los 18 años que está disponible. Hay que solicitarlo porque nosotros no tenemos cómo identificar cuáles son los niños que son huérfanos, ¿no? O sea, porque hay padres pues que tienen hijos en varios lugares, ¿no es cierto? O hijos de que donde están con la abuela, otros hijos de antes del matrimonio, de después o lo que fuera. Entonces nosotros no tenemos, no interesa ese tipo de relación, lo que interesa es el vínculo de orfandad. Entre otras noticias, pacientes del Hospital del Día reciben atención virtual. Así lo manifestó el doctor Eddie Vicente Choque, jefe del Departamento de Salud Mental. Señaló que hace 2 semanas iniciaron con este proceso para seguir brindando este servicio a la población. El día de nuestro nosocomio viene trabajando desde hace semanas la atención a pacientes de forma virtual, así lo dio a conocer el doctor Eddie Vicente Choque, jefe del Departamento de Salud Mental. Nuestro Departamento de Salud Mental en este contexto COVID ha tenido un rol importante para poder brindar todas las atenciones a la población en general,
y también al personal del Hospital Hipólito Unano. Hace ya 2 semanas hemos reiniciado las actividades como hospital de día. Y en ese sentido, pues, nuestro hospital ha buscado alguna estrategia para poder seguir brindando este servicio tan importante para la población de Tarma. Sí, me estoy acostumbrando muy bien. En todas las mañanas es bueno hacer ejercicio. Así también precisó que la mayoría de pacientes que contrajeron el coronavirus sufren algún daño en su salud mental, motivo por el cual hizo un llamado a la población a comunicarse al 950-000-573 para realizar la atención y orientación correspondiente. Hemos podido notar que hay bastantes trastornos ansiosos y trastornos depresivos en las personas que han tenido el COVID, ¿no? Semanas después de estar de alta, la persona tiene la sensación de falta de aire, sentimientos de tristeza, falta de energía, temor a contagiarse, temor inclusive a poder dormir. Entonces, y eso ha generado, pues, que la persona tenga una gran disfuncionalidad, es decir, no puede trabajar adecuadamente en su domicilio, no está realizando las actividades que normalmente hacía, ¿no? Muchas personas que han tenido el COVID tienen al final algún daño en su salud mental. En esta semana vamos a realizar algunas actividades. Primero vamos a brindar el servicio de repente de orientación y el descarte o algún indicador que la persona puede tener de un problema de salud mental. Invito a la población que puedan enviar a través del mensaje de texto o de un mensaje de WhatsApp al número 95000573 para que pueda enviar un mensaje y nosotros les vamos a responder y enviar una prueba de tamizaje. Y mediante esta prueba nosotros vamos a poder saber si la persona tiene un problema de salud mental o tiene un indicador de salud mental. Si eso fuera así, nosotros nos comunicaremos con ella para nosotros brindarle la atención al manejo integral del problema que pueda estar pasando. Todas las personas que tuvieran alguna dificultad, ansiedad que les dificulta concentrarse o trabajar, dificultad para dormir, tristeza, en el cual no le permite de repente poderse relacionar con las demás personas, falta de energía, si tuviera alguno de estos. Gobierno Regional de Tacna te brinda algunos consejos que ayudarán a convivir de manera pacífica en tu entorno familiar. Antes de todo, promueve el diálogo, el respeto y la tolerancia. Sé cortés, educado y solidario con tu familia. Evita realizar actividades que afecten la tranquilidad de tu familia. Si tienes diferencias, respeta siempre la opinión de los demás. De esa forma evitarás discusiones. Tu actitud puede hacer la diferencia. Gobierno Regional de Tacna. Juntos contra la violencia familiar. La lucha contra el COVID-19 aún no termina. Sigue cuidándote. 1. Lava tus manos frecuentemente. 2. No toques tu rostro ni ojos. 3. Mantén tu distancia social 2 metros. 4. Quédate en casa. Estas 4 recomendaciones pueden salvar tu vida y la de tu familia. Hagamos el último esfuerzo. Te lo recomienda Telesur. Atención, clientes Cable Club. Ahora podrás realizar tus pagos online y ver el detalle de tu cuenta a través de nuestro portal web, Mi Cable Club. Ingresa a nuestra página web www.micableclub.com.pe y haz clic en el botón Mi Cable Club o ingresa directamente a mi.cableclub.com.pe. Registra tus datos haciendo clic en la opción Regístrate aquí. Ingresa tu DNI, tu celular, marca las casillas disponibles y haz clic en Continuar. Te enviaremos un SMS con tu código de verificación. Ingrésalo para activar tu cuenta. Registra tu contraseña. Haz clic en Finalizar y listo. Tu cuenta habrá sido creada correctamente.
Ahora podrás ver tus servicios contratados, detalle de tu deuda, descarga tu aviso de cobranza digital y realizar pagos online con el número de abonado que encontrarás en la parte superior derecha del portal. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario escucharte. Por ello, renovamos nuestros canales de comunicación. Llámanos a nuestro call center al 053 49 19 64 de lunes a viernes desde las 8 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Visita nuestra página web cableclub.com.pe. Recuerda, llámanos al 053 49 19 64 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Cable Club requiere servicios de una cajera para nuestra sede en Tacna, con experiencia mínima de un año, estudios técnicos concluidos en contabilidad o afines, facilidad de reconocimiento de billetes y o monedas, y Excel intermedio. Los interesados enviar su CV al correo recursoshumanos@cableclub.com.pe. Cable Club te trae gratis Globi. Ahora mira tus canales favoritos en tu smartphone, tablet, laptop o PC. ¿Qué estás esperando? Regístrate, descarga Globi y disfruta gratis este servicio por ser cliente Cable Club. ¿No sabes cómo registrarte? Es muy fácil. Ingresa a www.cableoperador.globi.com. e ingresa tus datos en la casilla de cable operador. Selecciona a Cable Club, selecciona tu sede, ingresa tu número de DNI y escribe tu contraseña. Finalmente, acepta los términos y condiciones. Recuerda actualizar tu correo electrónico y tu número de celular. Para ello puedes llamar a nuestra central 491964, pues te enviaremos un código de verificación por mensaje de texto, el cual debes ingresar para activar tu cuenta. Ahora verifica tu correo electrónico, pues este será tu nombre de usuario. ¡Y listo! Tu cuenta está creada correctamente. Ahora descarga la app de Globi del App Store o Play Store. Ingresa tus datos registrados para iniciar sesión y empieza a disfrutar de todos tus canales favoritos. Recuerda que también puedes adquirir canales extra a tu plan de Cable Club. Descarga Globi y vive una nueva experiencia en entretenimiento. Para mayor información, ingresa a globi.com. Continuando con la información y en el ámbito regional, el alcalde del distrito de Gregorio Albarracín, La Chipa, Freddy Guasualdo, supervisó el avance de la construcción de pistas y veredas de la Junta Vecinal Santa Lucía. Además, informó que se encuentra en un 80% de ejecución. Bueno, se viene realizando con normalidad. Hemos verificado también el espesor, ¿no?, de la carpeta asfáltica, la cual tiene 2 pulgadas. Cumple con la normatividad y con lo proyectado en el expediente técnico. Ya esta infraestructura vial se va a concluir, al menos en la carpeta asfáltica, en estos días, esta semana. Bueno, en las próximas semanas ya estaremos entregando la infraestructura a los vecinos de esta
vecinal. ¿Qué porcentaje de avance en la obra se encuentra ahora, señor alcalde? Ya se encuentra a más del 80%, solo falta concluir la carpeta asfáltica y posteriormente el pintado de la señalización horizontal y vertical, y con eso se estaría construyendo esta infraestructura en esta junta vecinal. Ahora, en estos momentos, ¿qué trabajos se están haciendo por parte de los trabajadores? Bueno, luego del imprimado que se ha realizado en todo el sector de intervención, se viene ya a, haciendo lo que es el carpetado, lo cual consta de carpeta asfáltica de 2 pulgadas. Esta luego se va a compactar con los rodillos correspondientes y finalmente, luego de unos días de secado y una semana aproximadamente, se va a continuar ya con los trabajos de lo que son señalización horizontal y vertical. ¿Qué decirle a la población obrecina? La municipalidad viene trabajando para realizar ese tipo de obras, tan importantes obras como es crear pistas y veredas en todo el distrito. Así es, nosotros venimos, a pesar de las dificultades de la pandemia, que también venimos trabajando en ello, porque ya hemos estado coordinando con la Dirección Regional de Salud, con el gobernador regional también, para que nos den ya la respuesta definitiva y final para poder adquirir la planta de oxígeno. Pero pese a todas las circunstancias, igual venimos cumpliendo también nuestras funciones y en este caso la culminación de los proyectos programados en los presupuestos participativos. Por otro lado, el gerente general del gobierno regional de Tacna, Luis Valdivia, se refirió a los casos de violencia que han incrementado debido a la pandemia. Asimismo, se pronunció sobre el proceso del proyecto que está en proceso de la construcción de la carretera Tacna-Colpa-La Paz. En efecto, este convenio a celebrarse con el Ministerio de la Mujer marca un hito histórico y sin precedentes frente a encarar la lucha contra la violencia de la mujer. En Tacna se ha dado un caso muy dramático, hasta inhumano, en el cual inclusive vuestro ministerio, coordinando directamente con el gobernador regional y su equipo, hemos apoyado a la búsqueda de la señorita Judith, quien es precisamente y representa la violencia extrema contra la mujer. Fue ultimada, ¿no?, inhumanamente, y depositada sus restos en un pozo de la Llarada de aproximadamente 90 metros. Y no solamente ella, sino también otra señorita que allí también se le encontró. Y esto fue un trabajo denodado, ¿no?, bajo el liderazgo del gobernador regional y el proyecto especial Tacna, que a puro pulso, en forma diaria, se estuvo allí con la policía, coordinando con el Ministerio de la Mujer esta situación. Y para lo cual también, ministra, le pedimos de que las cosas, que caiga todo el peso de la ley en contra de este señor responsable, miembro de la policía, mal miembro de la Policía Nacional. En ese sentido, este albergue, esta casa que hoy se inaugura, va a evitar precisamente esos excesos. Y más aún en época de pandemia, en donde encontramos rostros que no tienen tal vez voz porque están confinados o existen restricciones del caso. Para ello, el gobierno regional está muy, muy comprometido con la firme convicción de coadyuvar con erradicar esta violencia. Y no solamente a la mujer, sino también a los niños, que es vinculado a todo esto, a los hogares. Asimismo, en efecto, ya se han hecho las coordinaciones del caso, ¿no?, he expresado lo que el señor gobernador nos ha dispuesto a coordinarlo en el sentido de agendar una reunión con el ministro de Transportes, Provías, para ya ultimar el tema del lanzamiento de la conclusión de la carretera Tacna-Colpa-La Paz, que son 62 kilómetros pendientes del lado peruano, que es lo único que falta concluir. Lo único que falta concluir. Y esto es un anhelo de Tacna y lo solicitamos, por favor, de que esto pudiera hacerse de una forma priorizada. Asimismo, tenemos el tema del Hospital Unanue, ¿no?, que
fines de junio, en este trimestre, se terminaría el expediente de saldo de obra y se requiere el acompañamiento de la Contraloría General de la República. Eso lo hemos coordinado también con el doctor Darwin, aquí presente. Hay casos que se han dado en Andahuaylas o en otros, ¿no?, casi similes, y que la Contraloría ha acompañado todo el proceso para precisamente evitar cualquier especulación que pudiera darse en la población. Entonces, yo me he reunido con el director regional de acá de la Contraloría y le he expresado verbal y por escrito este acompañamiento, pero queremos insistir que sea a través del contralor Shaggy Alta que pudiera disponer a que se involucre también en las coordinaciones definitivas del caso. Por otro lado, existe en agenda un tema de proyectos, ¿no?, relativo a las personas con discapacidad, que son parte también de las poblaciones vulnerables, los adultos mayores, y estos aspectos obviamente redundarán a un mejor bienestar a esta población altamente vulnerable. Continuando con la información, el gobernador regional de Tacna indicó que rechaza totalmente las imputaciones dadas por el congresista Maquera acerca de su organización con grupos de índole criminal. Asimismo, ratificó que continuará con los procesos correspondientes contra los responsables de estas infamias. Del hospital ahorita están haciendo el expediente del saldo de obra. Entonces, esperemos que termine el expediente de saldo de obra. Vamos a empezar nuevamente la licitación, procedimientos, todo eso, y esperamos de que antes de culminar nuestra gestión, en año 2022, diciembre de 2022, esté funcionando. Eso es lo que siempre nosotros aspiramos. Queremos que tengamos el hospital ya. Ingeniero, se hablaba acerca de un informe que iba a ser elevado al Congreso de la República a través de la Comisión de Fiscalización, en donde se habla de una presunta organización liderada por su persona. ¿Qué podría indicar usted? Una organización criminal, presunta organización. Mira, yo he visto por redes sociales, nos hemos enterado, y entonces inclusive dice logotipo reservado. Hemos hecho consulta al Congreso de la República, ¿sí o no? Si este documento es oficial, pues es un documento que está redundando en las redes. Y esperamos la respuesta del Congreso de la República para poder actuar legalmente contra las personas que están humillando con este tipo de actitudes, ¿no? Rechazamos totalmente de que se puedan conformar cualquier tipo de organización. Para eso está la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, ¿no?, la Fiscalía, para poder hacer las investigaciones correspondientes. Pero no puede existir una persona sin tener siquiera aval del Congreso de la República a prestigiar a profesionales, ¿sí o no?, a las autoridades de nuestra región de Tacna. Eso merece actuar de manera legal, ¿no?, frente a esas actitudes. Contra el despacho del señor Maquera. Efectivamente. Yo he visto por redes sociales, nos hemos enterado, y entonces inclusive dice logotipo reservado. Hemos hecho consulta al Congreso de la República, ¿sí o no? Si este documento es oficial, pues es un documento que está redundando en las redes. Y esperamos la respuesta del Congreso de la República para poder actuar legalmente contra las personas que están humillando con este tipo de actitudes, ¿no? Rechazamos totalmente de que se puedan conformar cualquier tipo de organización. Para eso está la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, ¿no?, la Fiscalía, para poder hacer las investigaciones correspondientes. Pero no puede existir una persona sin tener siquiera aval del Congreso de la República a prestigiar a profesionales, ¿sí o no?, a las autoridades de nuestra región de Tacna. Eso merece actuar de manera legal, ¿no?, frente a esas actitudes. Contra el despacho del señor Maquera. Y con las declaraciones del gobernador regional de Tacna, nos vamos a una pausa comercial y retornamos con más información. We'll be right back.
El Gobierno Regional de Tacna te brinda algunos consejos que ayudarán a convivir de manera pacífica en tu entorno familiar. Antes de todo, promueve el diálogo, el respeto y la tolerancia. Sé cortés, educado y solidario con tu familia. Evita realizar actividades que afecten la tranquilidad de tu familia. Si tienes diferencias, respeta siempre la opinión de los demás. De esa forma, evitarás discusiones. Tu actitud puede hacer la diferencia. Gobierno Regional de Tacna. Juntos contra la violencia familiar. La lucha contra el COVID-19 aún no termina. Sigue cuidándote. 1. Lava tus manos frecuentemente. 2. No toques tu rostro ni ojos. 3. Mantén tu distancia social 2 metros. 4. Quédate en casa. Estas 4 recomendaciones pueden salvar tu vida y la de tu familia. Hagamos el último esfuerzo. Te lo recomienda Telesur. Atención, clientes Cable Club. Ahora podrás realizar tus pagos online y ver el detalle de tu cuenta a través de nuestro portal web, Mi Cable Club. Ingresa a nuestra página web www.micableclub.com.pe y haz clic en el botón Mi Cable Club o ingresa directamente a mi.cableclub.com.pe. Registra tus datos haciendo clic en la opción Regístrate aquí. Ingresa tu DNI, tu celular, marca las casillas disponibles y haz clic en Continuar. Te enviaremos un SMS con tu código de verificación. Ingrésalo para activar tu cuenta. Registra tu contraseña, haz clic en Finalizar y listo. Tu cuenta habrá sido creada correctamente. Ahora podrás ver tus servicios contratados, detalle de tu deuda, descarga tu aviso de cobranza digital y realizar pagos online con el número de abonado que encontrarás en la parte superior derecha del portal. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario escucharte. Por ello, renovamos nuestros canales de comunicación. Llámanos a nuestro call center al 053 49 19 64 de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Visita nuestra página web cableclub.com.pe. Recuerda, llámanos al 053 49 19 64 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Cable Club requiere servicios de una cajera para nuestra sede en Tacna, con experiencia mínima de 1 año, estudios técnicos concluidos en contabilidad o afines, facilidad de reconocimiento de billetes y o monedas, y Excel intermedio. Los interesados enviar su CV al correo recursoshumanos@cableclub.com.pe. Cable Club te trae gratis Clovi. Ahora mira tus canales favoritos en tu smartphone, tablet, laptop o PC. ¿Qué estás esperando? Regístrate, descarga Clovi y disfruta gratis este servicio por ser cliente Cable Club. ¿No sabes cómo registrarte? Es muy fácil. Ingresa a www.cableoperador.clovi.com e ingresa tus datos en la casilla de cable operador. Selecciona a Cable Club, selecciona tu sede, ingresa tu número de DNI y escribe tu contraseña. Finalmente, acepta los términos y condiciones. Recuerda actualizar tu correo electrónico y tu número de celular. Para ello puedes llamar a nuestra central 491964, pues te enviaremos un código de verificación por mensaje de texto, el cual debes ingresar para activar tu cuenta. Ahora verifica tu correo electrónico, pues este será tu nombre de usuario. ¡Y listo! Tu cuenta está creada correctamente. Ahora descarga la app de Clovi del App Store o Play Store. Ingresa tus datos registrados para iniciar sesión y empieza a disfrutar de todos tus canales favoritos. Recuerda que también puedes adquirir canales extra a tu plan de Cable Club. Descarga Clovi y vive una nueva experiencia en entretenimiento. Para mayor información, ingresa a globi.com.
es un Edén de fantasía que puebla junto a Rosa y Bugambila. Continuando con la información, un aproximado de 80 docentes universitarios no cuentan con grado de magíster o doctor. Según el vicerrector académico Martín Yapa, informó que todavía existe un número minoritario de docentes que no cuentan con estos grados académicos según sus especialidades, lo cual los imposibilitaría para seguir laborando en la Casa Superior de Estudios. Nivel, ¿no? O sea, la categoría que está para que lleguen a ser doctores, capaz tengan las maestrías. ¿Cuántos quedan? Porque yo me acuerdo que había un número representativo anteriormente, ya capaz algunos ya lo han logrado, pero ¿cuántos quedan todavía? A nivel de profesor principal es más o menos 50, ¿no? 50, pero muchos de ellos ya han cumplido con ese requisito. Ya tienen grados, otros han concluido sus estudios, están en proceso de obtención de su grado de doctor. ¿Ya? O sea, ese número se ha reducido. En estos momentos no les podía precisar exactamente, pero son menos de 50. Un promedio de 50, entonces están en trámite, en proceso. Pero también existen los asociados, ¿ya?, que es otro grupo de colegas. Hay dos, es que en cada una de las categorías, auxiliar, asociado principal, hay grupos de docentes que tienen, por ejemplo, para ser docente auxiliar se necesita tener mínimo el grado de maestro, pero no lo tienen, solamente tienen el título profesional. Y se les vence ese 30 de noviembre. ¿En auxiliar cuántos estarían en esa situación que están? En total no superan los 80 en total. Hablamos de los tres. Pero ya. Muchos de ellos, como vuelvo a repetir, ya han terminado sus estudios, otros ya han sacado su grado, están en proceso de registro en la SUNEDU. Entonces, en estos momentos no le podría decir exactamente de ese grupo cuántos exactamente estarían con riesgo a que, llegado el 30 de noviembre, se toma una decisión de decirle, si usted no tiene grado de magíster, entonces prácticamente estaría fuera del sistema universitario. Pero si tiene el grado de magíster, se queda por lo menos en la categoría de asociado o auxiliar. Si es principal y no tiene grado de doctor, lamentablemente al 30 de noviembre de este año pasaría a ser recategorizado a una categoría menor que sería asociado. Si es un docente asociado que no tiene el grado de maestro, pasado el 30 de noviembre prácticamente estaría fuera del sistema universitario. Ahora, es lo que dice la ley. Ahora, doctor, en el caso, relacionado al primer punto, entre otras noticias, ante el proyecto de mejoramiento de vías de la avenida Cusco, el presidente de gremios de taxistas pide a la Municipalidad Provincial de Tacna y al gobierno regional seguir mejorando todas las vías del cercado de Tacna para brindar una mejor funcionamiento y operatividad en los vehículos. Felicitamos y agradecemos esta gestión que se está dando inicio a arreglar las vías principales de la ciudad de Tacna, como también tenemos otras vías troncales principales que también están en el mismo estado, que esperamos también se continúe de la misma forma como se ha dado inicio en esta principal avenida. Nada más nos queda agradecer a la gestión de este gobierno de turno municipal y que sigamos adelante en arreglar las vías principales, y por este medio también pedirle la comprensión a los compañeros transportistas de las diferentes rutas que damos servicio del acceso al distrito de Gororo a Barrecín Lanchipa. Entiendan también de que este trabajo, a los dos meses que va a demorar, va a haber ciertas molestias en el tráfico, en la frecuencia diaria del servicio urbano, y que esto un poquito va a permitir algún retraso. Y también pedimos la comprensión a la población usuaria de nuestro servicio, que por un trabajo de esta naturaleza siempre va a haber un cierto desfase en cuanto al servicio. Esperamos su comprensión. Ante todo, sin no más que agradecer, señor alcalde, autoridad de turno, muchísimas gracias, y continuar con nuestra labor que es tan importante para resaltar el ornato de la ciudad de Tacna. Muchísimas gracias.
por este proyecto y felicitarle al gerente municipal también, que saque más proyectos para bienestar para Tacna. Muchísimas gracias con todos. Ahora, gracias. Por otro lado, el Hospital Hipólito Unanue no quedará paralizado. Según el gerente general del gobierno regional de Tacna, respondió sobre los diversos temas de interés social, entre ellos el reinicio de la obra del Hospital Hipólito Unanue, que ahora se encuentra en proceso de elaboración de los informes. Sin embargo, se estima que en el mes de julio podrían reiniciarse las actividades para la construcción del Hospital Hipólito Unanue. El gerente general del gobierno regional de Tacna respondió sobre diversos temas de interés local, entre ellos el reinicio de obra del Hospital Hipólito Unanue de Tacna y los avances logrados hasta el momento. Informó que se encuentra en la etapa de elaboración de expediente de saldo de obra, que debe culminar en los próximos meses, para posteriormente licitarse y otorgar la buena pro a una empresa contratista para la ejecución y culminación del proyecto. En el mes de julio podrían reiniciarse las actividades de construcción dentro del recinto hospitalario, señaló. En cuanto a las acciones realizadas para reinicio de esta obra tras su estado de paralización, se especificó que las autoridades tienen siempre en cuenta y como prioridad el derecho a la vida y a la salud pública, y que ningún informe de la Contraloría General de la República califica algún hecho irregular, ilegal al margen de la ley. Por no existir tales, se planea, antes del término de la gestión actual del gobierno regional de Tacna, encabezada por su gobernador, Juan Tonconi, el nuevo nosocomio entre en funcionamiento. Y con este informe nos vamos a la última pausa comercial y retornamos con más información. Gobierno Regional de Tacna te brinda algunos consejos que ayudarán a convivir de manera pacífica en tu entorno familiar. Antes de todo, promueve el diálogo, el respeto y la tolerancia. Sé cortés, educado y solidario con tu familia. Evita realizar actividades que afecten la tranquilidad de tu familia. Si tienes diferencias, respeta siempre la opinión de los demás. De esa forma evitarás discusiones. Tu actitud puede hacer la diferencia. Gobierno Regional de Tacna. Juntos contra la violencia familiar. La lucha contra el COVID-19 aún no termina. Sigue cuidándote. 1. Lava tus manos frecuentemente. 2. No toques tu rostro ni ojos. 3. Mantén tu distancia social 2 metros. 4. Quédate en casa. Estas 4 recomendaciones pueden salvar tu vida y la de tu familia. Hagamos el último esfuerzo. Te lo recomienda Telesur. Atención, clientes Cable Club. Ahora podrás realizar tus pagos online y ver el detalle de tu cuenta a través de nuestro portal web, Mi Cable Club. Ingresa a nuestra página web www.micableclub.com.pe
y haz clic en el botón Mi Cable Club o ingresa directamente a mi.cableclub.com.pe. Registra tus datos haciendo clic en la opción Regístrate aquí. Ingresa tu DNI, tu celular, marca las casillas disponibles y haz clic en Continuar. Te enviaremos un SMS con tu código de verificación. Ingrésalo para activar tu cuenta. Registra tu contraseña, haz clic en Finalizar y listo. Tu cuenta habrá sido creada correctamente. Ahora podrás ver tus servicios contratados, detalle de tu deuda, descarga tu aviso de cobranza digital y realizar pagos online con el número de abonado que encontrarás en la parte superior derecha del portal. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario escucharte. Por ello, renovamos nuestros canales de comunicación. Llámanos a nuestro call center al 053 49 19 64 de lunes a viernes desde las 8 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Visita nuestra página web cableclub.com.pe. Recuerda, llámanos al 053 49 19 64 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Cable Club requiere servicios de una cajera para nuestra sede en Tacna, con experiencia mínima de un año, estudios técnicos concluidos en contabilidad o afines, facilidad de reconocimiento de billetes y o monedas, y Excel intermedio. Los interesados enviar su CV al correo recursoshumanos@cableclub.com.pe. Cable Club te trae gratis Globi. Ahora mira tus canales favoritos en tu smartphone, tablet, laptop o PC. ¿Qué estás esperando? Regístrate, descarga Globi y disfruta gratis este servicio por ser cliente Cable Club. ¿No sabes cómo registrarte? Es muy fácil. Ingresa a www.cableoperador.globi.com. e ingresa tus datos en la casilla de cable operador. Selecciona a Cable Club, selecciona tu sede, ingresa tu número de DNI y escribe tu contraseña. Finalmente, acepta los términos y condiciones. Recuerda actualizar tu correo electrónico y tu número de celular. Para ello puedes llamar a nuestra central 491964, pues te enviaremos un código de verificación por mensaje de texto, el cual debes ingresar para activar tu cuenta. Ahora verifica tu correo electrónico, pues este será tu nombre de usuario. ¡Y listo! Tu cuenta está creada correctamente. Ahora descarga la app de Globi del App Store o Play Store. Ingresa tus datos registrados para iniciar sesión y empieza a disfrutar de todos tus canales favoritos. Recuerda que también puedes adquirir canales extra a tu plan de Cable Club. Descarga Globi y vive una nueva experiencia en entretenimiento. Para mayor información, ingresa a globi.com. Mi tierra es un Edén de fantasía.
Continuando con la información, cámaras de biovigilancia de la Municipalidad Provincial de Tacna captaron la aparatosa caída de un octogenario en la vía pública en la intersección de la avenida Manuel Audría y Jorge Basadre. Lo más indignante es que los vehículos no pararon su marcha al ver al anciano en el suelo. Es más, tuvieron que pasar algunos segundos para que los agentes de seguridad ciudadana llegasen al lugar para poder auxiliar al peatón. Y otro accidente de tránsito fue captado por las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad Provincial de Tacna. Esta vez una moto lineal perdió el control y tuvo un accidente donde agentes de seguridad ciudadana tuvieron que llegar hasta el lugar de los hechos para poder ayudar al herido. We'll be right back.
Entre otras noticias, con el fin de ayudar a los más indefensos, un grupo de voluntarios a través del programa Operación Patitas vienen ayudando a perritos que están en la calle en la construcción de comederos y también de viviendas con materiales de reciclar. Con esto queremos hacer un llamado a las diversas organizaciones, instituciones públicas o privadas que puedan ayudar a este tipo de proyectos, haciendo entrega de envases desechables de cualquier tipo para seguir ayudando y protegiendo a los más indefensos. Con esto llegamos al final del Noticiero Central. Yo soy Luz Rojas y nos vemos el día de mañana en el mismo horario y en el mismo canal. Los dejamos con la programación de Telesur. Hasta entonces.